Hello, dear students. Today we are going to see a new topic which is called City Places and Professions, ¿ok? Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema que se llama Los lugares de la ciudad y las profesiones. Well, this time, the objectives for this time, so you will identify vocabulary about the jobs and professions and city places, and you are going to locate in Bogotá's map the places and professions and jobs known, also in SUA's map. Los objetivos pues de este tema son identificar el vocabulario sobre los trabajos y las profesiones y los lugares de la ciudad, así como ubicar en el mapa tanto de Bogotá como de Suba, eso lo haremos en clase, los lugares y las profesiones de los trabajos que conocemos, ¿ok? So continue. For this time, you must have seen these and these topics. In the first period, you have seen greetings and farewells, comments and verb to be. In the second period, you have seen physical descriptions, seasons and climate, and clothes. Entonces, hasta esta etapa, ustedes debieron ver en el primer periodo los saludos y las despedidas, los comments, que son las órdenes que damos en clase, y el verbo to be. Lo mismo en el segundo periodo, debieron haber visto la descripción física, las estaciones y los climas, y las prendas de vestir o la ropa. So, let's get into the topic. Vamos a entrar entonces en materia. Places of the city. Los lugares de la ciudad. What's this? What's this? This is a, this is an. Hoy vamos a ver la pregunta, what is this? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Esta pregunta de aquí arriba, como esta de acá abajo, es lo mismo. The only one difference is the apostrophe. La única diferencia entre ellas dos es el apóstrofe, ¿sí? If you notice here, we can see all the words complete. But for example, here, the apostrophe erased the I. Si se dan cuenta, en la primera pregunta, toda la pregunta está completa, sus palabras, pero en la segunda, entonces, el apóstrofe nos quita la I. And the answers for this question is, this is a and this is an. Y la respuesta para esta pregunta es, this is a, this is an. ¿Ok? Vamos a mirar cómo funciona para hablar de los lugares de la ciudad. So, activity one. You are going to cut and to paste in your notebook a picture of each place shown in this video. Remember to write the title and the use of the sentence. This is a, this is an. Okay? Entonces, van a la actividad 1 que van a hacer en su cuaderno, van a cortar y van a pegar en su cuaderno una imagen de cada uno de los lugares que veamos en este video. Quiere decir, si por ejemplo vemos 12 imágenes, 12 lugares de ciudad, ustedes van a colocar 12 imágenes en su cuaderno. Acuérdense de escribir sobre cada imagen, o sea, como título, la oración this is a, this is an, as we are going to see in this video, como lo vamos a ver en este video. Okay, so let's move on. For example, if someone asks me, what is this? I will say, this is an airport. Si alguien me preguntara, ¿qué es esto? Yo diría, este es un aeropuerto. For example, here in Bogotá, we have El Dorado Airport. If someone asks me, what is this? I said, this is a city hall. Si alguien me pregunta, ¿qué es esto? Yo diría, este es la casa del alcalde o la alcaldía. If, for example, here in Bogotá, we have the Líbano Palace. En Bogotá se llama el Palacio de Líbano. And it is in the square, it's in downtown. Y está en la Plaza de Bolívar, está en el centro de la ciudad. Okay, so let's move on. What is this? This is a bakery. ¿Qué es esto? Esta es una panadería. As you can see here on the bread. What is this? This is a bank. For example, here in Colombia, it's really, really famous Bank Colombia. Okay? So, sí, esta es una panadería, como se dan cuenta aquí todo el pan. Y aquí, este es un banco, por ejemplo, aquí en Colombia, el más importante es Bank Colombia. Let's move on. What is this? This is a bookstore. And for example, here in Bogotá, the most famous is Panamericana. What is this? This is a bus station. And for example, here, near us, it is the Salitre station, bus station. Entonces tenemos aquí una de las librerías más famosas, como la Panamericana. Y aquí tenemos la otra librería más famosa, estación de bus más famosa, que es la terminal de transportes de Salitre. So let's move on. What is this? This is a Transmilenio station. What is this? This is a butcher's shop. ¿Qué es esto?
Esta es la estación de Transmilenio. For example, for us, the portal Suba. And what is this? ¿Y qué es esto? Esta es una carnicería. We say butcher's shop. Okay, so let's move on. What is this? This is a café or a coffee shop. What is this? This is a church. So here we can see Juan Valdez Café. That is one of the most famous enterprise in Colombia with coffee. And here we have a church that is located in Suba, downtown. So aquí tenemos entonces uno de los cafés más importantes en Colombia, que es Juan Valdez Café. Y aquí tenemos la iglesia fundacional de Suba. We use café in American English and coffee shop in British English, but both of them works. Utilizamos café en el contexto americano, en el inglés americano, y coffee shop en el inglés británico, pero ambos funcionan. Okay, so let's move on. What is this? This is a court. What is this? This is a craft market. For example, here we have the court in Palo Quemado, here in Bogotá. And the craft market, for example, we can see all those markets in the Avenida Ciudad de Cali. Entonces, cortes, tenemos, por ejemplo, los juzgados de Palo Quemado. Eso es una corte, un juzgado. Y craft market son todos aquellos mercados que se hacen en la calle y venden cosas. Por ejemplo, si ustedes han ido del Imperial hacia la 139, se pueden encontrar una gran variedad de mercados en la calle. So, let's move on. What is this? This is a department store. What is this? This is a cinema. Entonces, aquí, por ejemplo, un department store, hablamos de Falabella porque es una tienda departamental en donde podemos encontrar absolutamente de todo, desde ropa hasta electrodomésticos. And a cinema, for example, here in Colombia is very famous Cine Colombia, but is near us, Cinemark, or Procinal, I think. Sí, por ejemplo, el más famoso aquí en Colombia es Cine Colombia, pero los más próximos a nosotros son, por ejemplo, Cinemark y Procinal. So let's move on. What is this? This is a fire station. What is this? This is a gas station. Okay. Entonces tenemos la estación de bomberos y la estación de gasolina o la gasolinería. ¿Sí? For example, here in Colombia we have Terpel and is near here, Suba. So let's move on. What is this? This is a gym. What is this? This is a hairdresser. Okay. Entonces tenemos aquí el gimnasio y tenemos aquí la peluquería. We have a lot here in Suba and in Bogotá. What is this? This is a hospital. What is this? This is a hotel. Pay attention to the pronunciation of T-A-L and T-E-L, okay? Tienen que poner bastante atención a la pronunciación de estas últimas tres letras en cada una de las palabras porque es inglés americano, okay? So, for example, here in Suba, we have Suba Hospital and Hotel. Well, we have a lot of hotels here in Suba too, okay? So, let's move on. What is this? This is a gallery where we can see paints. Es una galería donde podemos ver pinturas. Most of the time, the galleries are located in downtown. La mayoría de veces, sobre todo aquí en Bogotá, las galerías están localizadas en el centro de la ciudad. And this is a jail prison. Esa es a jail or a prison. Both of them works. Estas dos palabras funcionan. Jail, prison. Okay? Son cárceles. For example, here in Bogotá is really very famous La Picota. So let's move on. What is this? This is a library. And what is this? This is a museum. Library, for example, this is the Julio Mario Santo Domingo. This is la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. And this is the Golden Museum or Museo del Oro, which is located in downtown. Esta está localizada aquí en la localidad de Suba también. So let's move on. This is a pharmacy or drugstore. And this is a police station. So aquí tenemos una farmacia o droguería. Y aquí tenemos una estación de policía. This is a pub. This is a park. La diferencia entre un pub en Estados Unidos y en Inglaterra a nuestros bares es que, por ejemplo, en un pub los niños pueden ingresar. No hay música. Tan solo se ve televisión. Y se puede comer dentro del pub, además de beber bebidas alcohólicas. So this is a park, so we can find a lot of parks here. This is a restaurant. I'm sure that you have eaten in crepes and waffles. And this is a school, and I know that you know this school. Este es un restaurante, y me imagino que ustedes han comido en crepes and waffles. Y este es un colegio, y estoy segura de que lo reconocen. This is a school.
Square, Simón Bolívar Square. Esa es la plaza de Simón Bolívar que tenemos aquí en Bogotá. And this is a supermarket, for example, Jumbo, as you can see here. But for example, we have Éxito and all those them. Okay, so let's move on. This is a zoo. This is located in Mundo Aventuras Park. And this is a theater. This is located in downtown. Este zoológico está localizado en el Parque Mundo Aventura. Es un mini zoológico que tenemos aquí dentro de la ciudad de Bogotá. And this is a theater. Este es el Teatro Colón, which is located in downtown. Está también localizado en el centro de Bogotá. This is a house and this is an apartment. Esta es una casa y este es un apartamento. Aquí les quiero explicar la diferencia entre el a y el an. Notice that when we use a, when the next word starts with a consonant. And we use an when the next word starts with a vowel. Entonces quiero que se den cuenta que utilizamos a cuando la siguiente palabra comienza con una consonante. ¿Sí? Como en este caso, h. Y utilizamos an cuando la siguiente palabra comienza con vocal. ¿Sí? En este caso, apartment. Y la vocal es la a. ¿Ok? So let's move on. Ok. I think that we don't have enough time, so I will make two videos. This is the first one for the same topic, and then we will continue with the, another video that is going to be about the professions and jobs and these questions, okay? Entonces, el video va a salir muy largo, por esa razón lo voy a dividir. Entonces, este primer video vimos los lugares de la ciudad, y en el siguiente video vamos a ver este, las profesiones y los trabajos, junto con sus preguntas y sus respuestas. La idea es que veamos ambos, ¿ok? So, see you then.